Gracias, mi gente, soy Kepeper y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día vamos a hacer un recorrido de 20 kilómetros, ¿vale? Para ver en qué estado de forma física estamos. Así que hoy ya estamos en ruta, nos vamos a dar cañita de la buena por la costa del Mediterráneo, aquí en Tarragona. Pero mira qué amanecer más guapo tenemos hoy día. Como veis, ya estamos en el cortafuegos, en el cortafuegos, ¿qué tal? Madre mía, y, oye, las sensaciones son buenas, ¿eh? El día de hoy, no es nada mala, la verdad que estoy yendo bastante bien, pero, papeta, cuando me tocan unas subidas como esta, muy pegadito el suelo, me queda este cortafuegos, que no es que termine ahí, no, si todavía me queda algo más cruzado. ¿Fuego sigue por ahí todavía? Sí. Llega hasta allá arriba. Hasta aquí. Otra cosa que me está pasando hoy, puede ser que sea un error de novato, lo más seguro, pero me están doliendo los pezones y creo que es el raspado, ¿sabes? De cuando bota la mochila así un montón, pues me está raspando un montón los pezones. ¿Qué me ha pasado alguna vez? Porque tengo pezones bonitos, luego os enseño. Si yo tuviera la tesura, luego os enseño. Me huele que va a ser esto. Venga, que vamos a por la segunda cuestilla aquí del cortafoc. Muy bien, señores. ¡Hey! Hemos llegado, llevamos 5 kilómetros, ¿vale? Ya hemos subido el cortafoc y vamos a hacer habituallamiento rápido. Mirad cómo me lo he montado. El Enerbit, ¿vale? Esto no tiene nada de cafeína. Luego tengo los 26ers que me he traído 4, porque vamos a hacer una ruta primero de 15 kilómetros, que es la ruta de 15, y luego tengo otra ruta que es de 10, ¿vale? Con esta completaremos los 20. Y si podemos, hacemos 25, ¿vale? Porque Marcha de las Rolas tiene 27, con lo cual, si podemos, hacemos 25. Esto es el habituallamiento de pan con Nutella, ¿vale? Además es un gel. Vamos a meternos un poco de pan con Nutella para tener algo sólido, ¿vale? Y nos meteremos un gel también. Tenemos H2O, hemos podido traer isotónica, ¿vale? Pero, bueno, con esto creo que tiraremos, ¿vale? Tampoco hoy hemos traído frutos secos, hemos tratado de dejarlo para así evitar peso porque ya tenía bastante. Habitualmente rápido y nos vamos. No sé si lo sabéis, pero han salido una nueva versión de nocilla con stevia. 25% solamente de azúcares para la gente que es amante de la nocilla. Como moi, ¿vale? Está muy bien para el día a día. Cuando vayas a hacer deporte, la nocilla normal que tenés, vamos. 34.000 kilos de azúcar. Vamos, una brutalidad de azúcar. Tonelada. Resulta con stevia. Lo malo es que me venden en tarros pequeños. Pero estoy seguro que lo van a comercializar en grande porque, vamos, va a ser un boom. No lo venden en el Mercadona, lo venden en el Lidl. Es una muy, muy buena opción, ¿eh? Venga, un poco de sólido, hidratos de carbono en forma simple para que entren súper rápido y se llenen los depósitos de glucógeno así de rápido como vamos a hacer. Seguimos. Segundo avituallamiento. Estamos a 11 kilómetros. Llegamos a parar nuestro elemento de Nutella con pan, agüita y otro gel. No va mal, voy bastante bien. Hay algunos momentos donde las subidas me han dicho, chaval, todavía te falta algo más, pero lo he podido solventar. Esta vez no me voy a meter un 26 con gel de cafeína, 100 miligramos de cafeína. Nos vamos. Ya estamos en la bajada del tercer cortafuego y ya creo que vamos ya por casi los 15 kilómetros. O sea que estamos a puntito, casi, ¿eh? Tampoco tenemos los 15 todavía, pero estamos a puntito ya. Está resultando bastante bien la fórmula de los carbohidratos simples, ¿vale? Con los geles a la misma vez y comiendo sólidos.
Sí, con lo cual, bastante bien. Señores, ya estamos en la segunda etapa, ¿vale? Llevamos 17 kilómetros y son las 10 de la mañana. Llevamos un recorrido de 2 horas 22 minutos, con lo cual ya nos destinamos al final de recorrido. Madre mía, cualquiera que me escucha parecía que fuera un militar. Así que directo a casa. Vamos a pasar primero por un parque para tomar un poquito de agua porque me estoy quedando ya sin. Me he tomado el tercer gel ya porque me creo que me estaba dando una pájara, que dio una bajada de azúcar. Y nos vamos a ir ya para casa, ¿vale? Segunda vez que estamos en la atalaya, o sea, la segunda subida ha sido durísimo. Y cuando lleguemos al estudio quiero hablar con vosotros de esto. Las gafas Siroco, ¿vale? No sé, creo que me están decepcionando, la verdad, bastante, porque es la segunda que compro y es la segunda que me pasa con el mismo error. Entonces, voy a hablar también con atención al cliente y a ver qué nos dicen, pero me parece a mí que las gafas Siroco tienen un fallo en sus materiales en conjunto con otra cosa, ¿vale? Así que, bueno, volvemos otra vez, vámonos a casa, paramos en el parque, tomamos agua, hablamos un momento y para estudio. ¿Tienes palo? Ahora miradme a mí. Vaya caída más tonta. Por Dios, vaya sopapo. Hasta el reloj se lleva una rayada buena, mira. Me cago en la puta, mira mi brazo. Pedazo de golpe me acabo de llevar. Mira la imagen de profesional, ¿sabes? Que tengo ahora mismo. A ver, piernas rayadas. Bueno, parte de gajes del oficio. Pedazo de caída. Ya estamos en el parquecito donde dijimos y se me ha parado el reloj anteriormente porque cuando me he caído se ve que sin querer he dado a end y se ha parado a 25 kilómetros. Ahora he vuelto a poner otra carrera y otro entrenamiento y llevamos 1,25, con lo cual ya haremos 200 kilómetros el día de hoy. O sea que entrenamiento, ¿vale? Al estudio, que quiero contarles a vosotros un poco de cosas. Bueno, gente, ya hemos llegado y hemos recibido un paquetito nuevo que ahora os enseñaré lo que es. Vamos a dejar esto, quitar unos guantes. Madre mía, vaya caída más tonta. O sea, pero estoy todo magullado. Mirad, pero mirad. Ya sé que lo he repetido 4 veces, pero mirad. Por cierto, hoy he grabado con la SJ Cam. Ya sabemos que el sonido es bastante malo, ¿vale? Así que por favor perdonadme, ¿vale? Si no os gusta el sonido. Pero es que no puedo hacer nada más. Es el material que tengo. Si no, tendría que grabar con el móvil. Alguna vez lo he hecho. Pero es que si prefiero que se me dañe algo, prefiero que se me dañe la SJ Cam y no el móvil, ¿vale? Que también es una herramienta de trabajo. Así que tenía un par de cosas que deciros. Vale, primero, hemos recibido material nuevo. Y esto es sales. Buenísimo, ¿vale? O sea, es necesario tener esto para poder seguir adelante. Porque sin esto, la verdad que yo sufro de bastante calambres en los días que hacen mucho calor. O sea que he comprado sales 26ers, ¿vale? Pero estas son la versión Pro, con electrolitos incluidos. O sea que con lo cual, bastante, bastante bien. Y luego, además de esto, hemos recibido... Voy a hacer una prueba de este producto. No es que sea un producto de marca, ¿vale? No es un Motorola, no es un Jaybird, no es nada de esto. Es un Bowberry y es un producto chino, por supuesto está, ¿vale? Y seguramente será una copia de los Beats, creo que es, lo más seguro, de la marca Beats. Pero es IP7. ¿Qué significa eso? Que por 30 y pico de euros, creo que es... No, por menos, creo que 16 y pico de euros, luego os digo cuánto ha costado y dejo el link abajo de Amazon. Por 10 y pico de euros, ¿vale? Estos Bowberry son Bluetooth, estéreo, headset y de paso IP7. ¿Qué significa eso? Que son a prueba de agua, a prueba de sudor y a prueba de polvo, chavales. O sea, estancos totales, impermeables totales. O sea que con lo cual parece que bastante bien. Y se supone que en 1,5 hora, ¿vale?, de carga te da 8 horas de sonido con Bluetooth. No sé si mi móvil al igual aguante 8 horas dando Bluetooth todo el tiempo y con la señal y todo lo demás. Pero si lo ponemos a lo mejor en, yo qué sé, el modo más ahorrativo posible, puede ser que a lo mejor funcione. Vamos a hacer una prueba de esto y si no, ya sabemos que Made in China, hay algunas cosas que están muy bien y hay algunas cosas que Made in China no están muy bien, ¿vale? Así que lo veremos. Pero sí, son los Bowberry Wireless Stereo Headset. Según Amazon, 4 estrellas y medio, más o menos, ¿vale? O sea que con lo cual podemos hacer una prueba. Otra cosa de la que quería hablar con ustedes era también de que tengo ya
dos pares de estas. Y es que en los dos pares de las gafas y loco me ha pasado lo mismo. Me ha pasado que en los dos pares siempre... Vale, ok, sí, ya... Ok. En los dos pares de las gafas y loco siempre me ha pasado lo mismo. Y no sé si se puede ver, al igual con la luz, se puede ver estas manchas. Y es que son manchas como de gotas. Y no sé lo que es. Pero es que me ha pasado. Y es que al parecer algo corrosivo se come lo que es la pintura o el esmalte que tiene para que, ¿sabes? Para que no refleje el sol. Entonces ya me ha pasado en las dos gafas. La otra eran azules y le pasó lo mismo. Y estas son negras. Yo pensé que era una rayada, pero ya veo que no es una rayada. O sea, la cuestión es que le está pasando a toda la gafa en sí y es en forma de salpicaduras. Así que voy a tratar de hablar con la gente de Sirocco. No me patrocinan, no son mis sponsors ni nada por el estilo. De hecho, no recibo nada de ellos. Esto es pagado con mi pasta, ¿vale? Así que con lo cual hablaré con ellos y le diré qué es lo que le pasa a sus gafas. Porque ya es la segunda vez que le pasa lo mismo. Y es que la primera, las azules se notan mucho más, ¿vale? En las negras se notan menos, pero... Hostia, que pagues 35 pavos y que de repente no ha pasado ni un mes y medio y ya tengas esto, es un poco putada. No sé si es a mí que me está pasando o a las demás personas, pero... La verdad es que no lo he escuchado a nadie más, pero joder, es que ya van dos. Me parece raro, ¿vale? No sé si es un defecto o algo por el estilo, o es que el agua de Tarragona lo igual es mucho más calcárea y por eso se queda así. Raro, ¿eh? Igualmente. Bueno, esas eran las dos cosas que quería hablar con ustedes, sobre el tema de que he recibido material y que de paso también las gafas estas están pasando... Me está dando este rollo. 20 kilómetros el día de hoy, completado, señores. Seguramente si veis mi Strava, veréis que tendré como 18 y pico y luego tendré una carrera de 2 kilómetros o algo por el estilo. Esa carrera de 2 kilómetros es para completar porque cuando me caí, el reloj se me paró, ¿vale? Entonces, no es que se paró totalmente, porque esa prueba de golpe es un asunto, sino que sin darme cuenta, pues le di al botón y no hay manera de echar para atrás. Esto hay que hablar con asunto porque no puede ser que si le das a stop, ¿vale? No puedas, o sea, no a stop, sino si le das a finalizar, no puedas poner resumir. O sea, es extraño esto, ¿vale? Así que, bueno, señores, espero os haya gustado este vídeo. Ya sé que ha sido un vídeo totalmente de entrenamiento de 20 kilómetros, al igual no es el que esperábamos, pero espero que os haya gustado. La montaña está allá afuera, no en el sofá, y espero verlos en el próximo capítulo aquí con Ken Pepper en el blog 42. Os quiero mucho, hasta luego.